Me llamo Christophe Romuald. Soy un hombre de Dios y un soldado de la causa divina. ¡Christophe, en guardia! ¡Tras vos! De los caballeros de la Cruz Roja. Pero guardad silencio. Habéis recibido graves heridas y debéis descansar. Debo regresar a mí. Mi señor, no os mováis, os lo ruego. Vuestro capitán dejó una carta antes que la Hermandad de la Espada continuase con su cruzada. Os agradezco la noticia, mi señora, y vuestros cuidados. Vos me habéis arrancado de las garras de la muerte. Fue el Señor quien juzgó oportuno salvaros la vida. Las humildes religiosas solo os han... La hermana Netska es demasiado modesta. Cuidó de vuestro maltrecho cuerpo día y noche, después de que todos los demás hubieran abandonado la esperanza. Fue ella en realidad la que os devolvió a la vida. Soy el arzobispo Guiza. Habéis prestado un gran servicio a la cristiandad, joven caballero. Esta noche daré las gracias al Señor por haberos devuelto la vida para que podáis enviar más pecadores al infierno. Mi señora, os brindo mi gratitud por devoto servicio. Estoy en deuda con vos. El color de vuestras mejillas es suficiente pago. Mi buen compañero Christophe, vuestra valentía iluminó el día de la batalla en las montañas de Moravia. La Hermandad de la Espada aplastó a los bárbaros paganos y va a la caza de las hordas dispersas por el este de Hungría. Cuando el último de esos salvajes haya muerto, la guarnición regresará a Praga y vos podréis uniros a sus filas. Hasta entonces, los cuidados de las hermanas os devolverán la salud, si está en la voluntad del Señor que sobreviváis a vuestras heridas. Todos vuestros compañeros de la hermandad rezan por vuestra pronta recuperación, porque no pueden permitir que os corrompáis en un decadente mundo de lujuria mientras se sacrifican. Quizás vuestra espada pueda ponerse al servicio del arzobispo Guiza hasta que nosotros volvamos a recogeros. Que la bendición del Señor esté con vos, Sir Capper. Bueno. Han envejecido bastante bien. ¡Christophe! ¡Vuestra herida! No, no es nada. Es solo un rasguño. Claramente. Los poderosos muros de Praga mantuvieron a raya a los demonios una vez, pero los Slach han alcanzado la mina de plata del este. Con un refugio tan cercano a la ciudad, pueden deambular por las calles a su antojo en la noche matando y realizando actos peores. Muchos habitantes de la ciudad han sido arrancados vivos de sus casas con malos propósitos. No permitiré que os lleven. Oh, señor. Mañana me adentraré en la mina de plata y sacaré a esas sabandijas de sus escondrijos. No debéis hacerlo. Estáis herido de gravedad. No. Estoy decidido. Pagarán con su sangre el miedo que os han provocado. Oh, señor. Si os hicieran algún mal, mi corazón... Anezca, marchaos.
Ya habéis hecho perder a este caballero mucho tiempo con vuestra charla. Christoph, el señor aprueba vuestra ira. Rezaré para que salgáis victorioso. No fallaré. Bueno, pues esto será el sustituto de la serie de Mordo, que tenía muy poca historia. Y este, la verdad, es una joya que seguro que mucha gente no conoce. Señor, rezo por vuestra seguridad ante un viaje tan peligroso. Pues eso, esto era una breve intro.